tal, gente? ¿Cómo les va? Estamos acá en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Hoy vamos a conocer Avenida Pellegrini. Espectacular. ¡Juntate! Bueno, ahí empieza Avenida Pellegrini, en la rotonda esa. Esta, no me acuerdo cómo se llama. Ahora se lo voy a decir seguramente en el video. Bueno, Avenida Pellegrini termina en la circunvalación. Tenemos un lindo tramito, un lindo paseo para Avenida Pellegrini acá en Rosario. Pasa por lindos lugares. Así que ¿me acompañan a conocerla? Espectacular, se me lengua la traba. Si vas para allá, vas para el Monumento a la Bandera. Y si vas para allá, vas para Panamericana, como yendo a Capital Federal. Así que bueno, gente, yo, González, de Viaje en Moto, tenemos Avenida Pellegrini acá en Rosario. Espectacular. Hasta luego, gente. Arrancamos con la Avenida Pellegrini. Ahora estamos en la Avenida Belgrano. Si seguimos derecho para allá, nos vamos para lo que es el Monumento a la Bandera. Nosotros vamos a hacer esta rotondita y vamos a arrancar con Avenida Pellegrini. Avenida Pellegrini, algo que no se nos dije recién, la continuación, o sea, después de la circunvalación, es la autopista Córdoba-Rosario, que es la autopista Panamericana Ruta 9, la nueva, porque la vieja está un poquito más a la derecha de donde vamos a caminar. Acá a mi derecha hay un complejo astronómico, creo que es municipal, todo eso que es un terraplén, todo es un complejo astronómico. Está buena, porque arranca con empedrado, un pulgarcito en el medio, está piola, bien colonial la parte. Igual estamos subidos, no sé si se dan cuenta, pero estamos como subiendo. Hay bastante tráfico, ¿no? La verdad. Bueno, también es día de semana, así que... Bueno, una callecita, Necochea, creo que se llama la calle. Y acá, así que Necochea, porque acá arranca la bicicleta. Acá a mi izquierda, un poquito de bicicleta, ahora es una bicicleta, ¿no? De ida y vuelta. La vuelta es por el otro lado. Joya la bicicleta. La verdad que vengo conociendo Rosario, esta es la cuarta, quinta avenida que mando, y todas las avenidas, bulevares, me parece que es importante. Se mueve mucha gente. Ahora se ve que el tráfico se fue. Alto día tenemos. Bueno, obviamente el empedrado terminó, fue esa cuadrita nada más, estaba el complejo astronómico, después terminó el empedrado, arrancó la bicicenda y ya está. Cuando la gente cruza y va en Capital Federal por todos lados, por el lado ahí tenemos uno. Bicicleta acá, en el otro lado. Esta plaza, a mi izquierda hay una plaza, se llama Plaza López. Plaza López. Y obviamente esta avenida, Pellegrini, pasa por un lugar, se puede llegar a decir que es algo lógico que uno va.
va a venir a Rosario y va a conocer el Parque Independencia. Está la cancha de Google, y esta avenida es una de las avenidas principales de Rosario, justamente porque pasa frente a la cancha de Google de Rosario. Esta es Avenida San Martín. Bueno, ahora cruzamos Avenida San Martín. Sigue la bicisenda. Bueno, saliendo de Sarmiento. No sé si la bicisenda me va a acompañar hasta el final, pero bueno. Esta es Paraguay, decía el cartel, así que vamos a hacer el caso del cartel. ¡Tante! Pasa la bicicleta, ¿eh? Perfecto. Van bien, un loco. Ay, estoy teniendo suerte con el semáforo, pero no veo que haya onda verde. Me imagino que es complicado, bueno, porque es mano y contramano, pero... Por ahora el tráfico viene fluido, cargado, pero fluido.
del Parque de la Independencia. Estamos en Callao. Como que el Parque de la Independencia parecería que fuera salvando la distancia, ¿no? Entonces, Palermo, luego Palermo, ¿no? Bueno, pero la bici se parece que sigue la bici, parece. Repito lo que les dije al principio, que Avenida Pellegrini termina en la Avenida de Circunvalación. La Avenida Circunvalación se hizo para evitar cruzar por dentro de Rosario y venir de Panamericana desde Buenos Aires hasta el puente Rosario Victoria,
y en el medio de la circulación tenemos la conexión con la autopista Córdoba a Rosario. Este es el lugar de Avellaneda. A mi izquierda está la circunvalación y a mi derecha está la cancha de Central. Para que tengamos una idea, una noción de por dónde vamos. Me parece que la segunda terminó. Yo no la veo marcada. El bulevar sigue, sí, por ahí necesita caer de este lado, así que me parece que la visita terminó. No me di cuenta en qué calle terminó. Me parece que en Bulevar Avellaneda. Ahí terminó la bicisenda y este mutante. Yo me quedé acá. Ah, hay calle de un lado, pero. Y del otro, pero no se conectan. Ahí, por lo que estoy viendo, hay muchas calles, muchas esquinas pasan lo mismo. Hay que tener mucho cuidado después de Bulevar Avellaneda que las calles no se conectan todas. Acá pasa lo mismo. No se conectan todas. Esta tiene semáforo, así que ya cuando llama Lima. Esta sí se conecta de lado a lado. Hay más tráfico, parece que estamos saliendo cerca de la circunvalación. O sea que esta avenida debe ser bastante cargada porque si del otro lado está la ruta, la autopista de Rosario en Córdoba, todos los que van para esos lados. Otras ciudades se mapeen por acá, no le queda otra. No sé que agarre la circunvalación toque antes, pero no, la posibilidad de venir por acá. Perrito. Del otro lado, que es la autopista Rosario Córdoba, tenemos para ir a lo que es Roldán, Funes, creo que está en San Jerónimo y Carcarañá. Parece Peña de Gómez, yo creo que está después, pasa a Córdoba, parece. Pero bueno, esa es otra historia. No vamos a mezclar historia. Estamos en la avenida Pellegrini. La verdad que arrancamos de 10 y ahora es un quilombo de tráfico. Y esto se parece a la avenida Corriente de Capital Federal. Estamos cruzando unas vías ahí, un refantasma. Son días que andan por la noche con cargamento, que no tiene barrera, no tiene nada, y por lo que vi es una barrera que son días que están andando, están bastante limpitos. Hola, mutante. Y eso es lo que vi, muchas motos y usan casco. Así que debe ser bastante estricta la policía acá de tránsito con el tema de los cascos. Yo vi el mapa y después de las vías ya no queda mucho para que Avenida Pellegrini se eleve. Eso va a pasar, se va a elevar después de, creo que Provincias Unidas, y la circunvalación la toma desde arriba, ¿no? Del pueblo. Bastante sombrita de acá. Tráfico monómico, no lo vamos a ver, mierda. Yo sigo pasando despacito, por los costaditos.
bastante espectacular. Vamos. Arranca su elevación. Y a la derecha hay casitas, habitantes viviendo ahí abajo. Chapeío, de agua. Y acá hay unas vías de ferrocarril ahí abajo. Y estamos pronto a culminar esta travesía por Rosario. Avenida Pellegrini, como decimos, conocimos el Parque de Independencia, conocimos la cancha de Uruguay, la verdad que muy lindo. Avenida Pellegrini, lugares muy importantes, y bueno, sobre todo esto, ¿no? Que del otro lado, ahí llegamos al final, circulación, del otro lado está la autopista Rosario Córdoba. Espectacular, mutante, gracias. Vamos a sacar unas fotitos, vamos a filmar algo y vamos. Gente, espectacular. Llegamos a la circunvalación, llegamos a la finalización de Avenida Pellegrini. Allá venimos desde allá, desde el río Paraná, y llegamos a la Avenida Circunvalación. Y para aquellos lados, si continuamos con la circunvalación, vamos a toparnos con la Ruta Nacional 11. Y con la continuación a la Ruta Nacional 174, que es la que conecta Rosario de Victoria, con el Puente Victoria. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta aventura. Avenida Pellegrini, desde el río Paraná hasta Circunvalación. Yo, González, viaje en moto. ¡Espectacular! ¡Espectacular, mutante!